Hello, Paulina, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Excelente. Bienvenida. Hola, René, también bienvenido. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola Roxana, Melissa, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ya vamos a dar inicio dentro de un par de minutitos. Vamos a ir pasando de una sola vez la asistencia. Hola Norma, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Buenas noches. Okay, perfecto. Ya se nos están uniendo un poco más un par de personas. Bien, bien, René, aquí, ya listos. ¿Y usted qué tal? Hola, Telma, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Hola, Rolando, bienvenido. Hola, good night. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente.
Nice, excellent. Hi, Rosemary. Hi, Dennis. How are you? Hi, thank you. Excellent, nice to see you. Okay, vamos a esperar un par de minutitos más y ya dentro de poco damos inicio, okay? Hola, hola Nelson, bienvenido. Buenas noches. Hello, good evening. Hi. José Alfredo, also bienvenido, welcome. Buenas noches. Good night. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya aquí listos. Excellent. Thank you so much. Gracias por acompañarnos. Miguel Alexander, bienvenido. Buenas noches. Hello, good evening. Natalia, also bienvenida, Natalia. Thank you so much for joining us. Gracias por acompañarnos. Okay. Voy a esperar un minutito más y luego vamos a empezar, ok, a practicar un poco lo que vimos el día de ayer y luego vamos a pasar a la siguiente parte de gramática, all right? Así que let's wait for a couple of minutes. Hola Nancy, bienvenida. Hola, buenas noches. Welcome to the class. Also Walter, bienvenido Walter. Hola, buenas noches, buenas noches. Hello, welcome. Okay, people, excellent. Thank you so much. Okay, gracias por acompañarme. Agradezco mucho su presencia por acá. Okay. Gracias por ser puntuales y estar acá a tiempo. Okay. Stephanie, bienvenida también. Welcome to the class. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más acaba de venir? Creo que solo ella. Ok, excellent. So, el día de ahora vamos a hacer una pequeña práctica de lo que hicimos el día de ayer. Ok, así que vamos a empezar a escanearnos nuevamente y vamos a describir la ropa que andamos junto al color. Ok. Así que vamos a hacerlo súper fácil. No vamos a utilizar el verbo wear, porque acordémonos que podemos utilizar el verbo wear, pero en este caso vamos a repasar el uso del is y el are, ¿ok? Así que identificamos la ropa y luego decimos is or are y decimos el color. Por ejemplo, my shirt is red, ¿ok? My shoes are green and my pants are black, ¿ok? Siempre acordémonos ahí del elemento de ropa que estamos utilizando, si es singular o plural, ¿verdad? Y con eso vamos a utilizar ya sea is or are, ¿ok? Very simple, ¿ok? Very simple. Así que decimos my y decimos la ropa, is or are y luego decimos el color, ¿ok? Para practicar las dos cosas que hicimos el día de ayer, ¿ok? Usted decide cuántas me quiere decir, si me quiere decir una está bien, si me quiere decir todas está bien, ¿ok? Ahí como usted quiera y lo que usted quiera practicar. All right. Let's see. Vamos a iniciar con... vamos a ver. José Alfredo, ¿me puede ayudar, please? Ok. Uh-huh. What are you wearing today? My shirt is red. Uh-huh. My shirt is red. Uh-huh. My jeans is blue. Ok, jeans es singular o plural. Jeans es plural. Ajá, entonces sería my jeans are. Ajá. My jeans are. Ajá, my jeans are blue. Y my sandals is black. Ok,
Sandals, singular or plural? Ah, en plural. Sandals are black. Excellent. Okay, my sandals are black. Excellent. Let's see, Stephanie, what are you wearing today? Mm-hmm. Stephanie Lisette, what are you wearing today? My shirt is dark blue. My glasses are black. My pants are blue. And my sandals are light gray. Light gray. Excellent. Thank you so much. Okay. Good evening, Zaira. Good evening. Let's see, Rolando. Good evening. What are you wearing today? My t-shirt is white. My socks are black. My sunglasses are black. Like that? Okay, excellent. En ese caso, los lentes serían glasses. Sunglasses son los lentes oscuros. Sunglasses. Entonces, los normales, así como los nuestros, son glasses. Okay, glasses. Glasses. Excellent. Okay. Let's see. Rosemary, what are you wearing today? My t-shirt is pink. My shirt is black. And my shorts are black. And my sandals are black. Excellent. Okay. My shorts are black. Excellent. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Hello, Veronica. Welcome to the class as well. Let's see. Walter, what are you wearing today? Walter. My t-shirt, black. My shirt is gray. My glasses are the blue. Are blue. Are blue. Excellent. Okay. Are blue. Perfect. Let's see. Thelma, what are you wearing today? My t-shirt is dark blue. My shorts are black. My sandals are black. Okay, excellent. Nice, nice. Yo veo que todos andamos en chancletas. No problem, okay? Nice, todos andamos con sandals. Ya vi yo. No soy el único. Let's see. La comodidad. Sí, la comodidad ante todo. Así es, okay? Let's see, Miguel Alexander, what are you wearing today? My hat is gray, my t-shirt is gray, and my sandals are dark blue. Dark blue. Okay, excellent. Zaira, what are you wearing today? Zaira, welcome. I'm wearing a blouse. A blouse. I'm wearing pants. Pants and earrings. Earrings. Earrings, ¿verdad? Earrings. Como son en plural, solo decimos earrings. Sí. I'm wearing earrings. I'm wearing sandals. Okay, what color is your blouse? My blouse is black. Okay, and your sandals? My sandal is black. Is or are? Sandals. Singular o plural. Sandals nada más. Our sandals is black. No. El verbo va después del objeto. My sandals are black. My sandals are black. Excellent. Ahí sí. Okay. Ahí sí. Excellent. Y finalmente vamos con Verónica. Let's see, Verónica, what are you wearing today? My blouse is light blue. My shorts are white. My sandals are black. Excellent, okay. Nice, okay. Así que, excelente práctica, okay. Ahí podemos identificar si el objeto es singular o plural y utilizamos el verbo correcto, okay. Lastimosamente no les puedo preguntar a todos por cuestiones de tiempo, así que igual creo que ya lo tenían listo por ahí, okay. Así que, excelente. Eso fue lo que vimos ayer. Vimos más que todo cuestión de vocabulario, ¿ok? Vimos la ropa
y vimos los colores, ¿verdad? Eso fue en lo que nos enfocamos. El día de ahora nos vamos a enfocar en otro tema que es más o menos que tiene que ver con vocabulario y gramática, ¿ok? Y lo vamos a ver desde una diferente perspectiva, ¿ok? ¿Se acuerda que anteriormente cuando iniciamos el módulo, bueno, por ejemplo, aquí tenemos lo que estábamos haciendo ahora, ¿ok? Cuando empezamos el módulo, ¿se acuerda que utilizábamos frases como la de my, his, her, your, ¿ok? Esas son algunas frases que aprendimos cabal en la primera semana del módulo, ¿ok? Las cuales eran possessive adjectives. Decíamos que estos siempre van al inicio de una, al inicio, o mejor dicho, a la par de un objeto, ¿ok? Por ejemplo, my cell phone, your cell phone, his cell phone, cuando sea de un chico, her cell phone, cuando sea de una chica. Pero lo estuvimos practicando más que todo con información de nuestros familiares, ¿ok? Like, my mother, your mother, y luego decíamos her cell phone number, or her name, her last name, his last name, ¿ok? Esas eran algunas de las palabras que vimos. Ahora vamos a ver otra categoría que son muy similares a ellos, nada más que la escritura y la pronunciación van a cambiar un poquito, ¿ok? Pero antes que veamos esa parte, vamos a practicar esa conversación en la cual vamos a utilizar varias de esas palabras, ¿ok? Entonces, por acá déjenme sombrear las palabras que vamos a ver el día de ahora. No les voy a decir todavía el significado para que lo veamos en la clase, ¿ok? Así que esas son algunas de las palabras que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? No me les quiero adelantar para no confundirlo, sino que ya cuando explique la parte de este vocabulario, ¿ok? Ahí vamos a poder entender esa parte de la pronunciación y cómo se utilizan, ¿ok? Así que me van a tener paciencia con esa parte y también con esta palabra, ¿ok? Con esta palabra. Así que voy a iniciar a leer la conversación. Vamos a hacer grupitos y la vamos a practicar, ¿ok? Así que let's pay attention y luego practicamos. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. ¿Ok? Así que aquí probablemente vamos a ver un par de palabras por ahí que vamos a aprender. ¿Ok? Así que vamos a ver. Primero tenemos esta palabra que ya la había más o menos tomado por acá. La pronunciación sería dry. ¿Ok? Dry. Así como está ahí. ¿Ok? Dry. Significa seco o seca, ¿ok? Nuestra ropa está seca, ¿ok? Our clothes are dry, ¿ok? Nuestra ropa está seca, ¿ok? Nuestra ropa está seca. Where is my new blouse? Uh-huh. Where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? What color is it? ¿Qué color es? It's white. Es blanca. Here's a light blue blouse. Is it yours? Aquí hay una blusa celeste. ¿Es tuya? No. It's not mine. No, no es mía. Wait. Espera. Wait. Okay. Wait. Okay. Como es, espérate. Okay. Wait. It is mine. Es mía. It's a disaster. Okay. Es un desastre. Oh, no. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa está celeste. Okay. Here's the problem. Aquí está el problema. It's these new blue jeans. These new jeans. Son esos jeans azules. Whose jeans are they? ¿De quién son esos jeans? They're mine. Son míos. I'm sorry. Lo siento. Okay. Así que ahí está, ahí se los traducí para que entiendan el contexto de la conversación, ¿ok?
Ahí pasó un pequeño accidente con la ropa. Pero ahora vamos a practicar algunas palabras que están por acá. Bueno, aquí ya les había puesto el dry, que sería seco. Here significa aquí, ¿ok? Here. Here. Uh-huh. Here. Voy a poner acá. Here. Así se dice, ¿ok? Here. Here's a light blue blouse. ¿Alguna otra palabra que quieran que le vuelva a mencionar la pronunciación? Wose, ¿cómo se dice? Ah, hus. Ah, hus. Hus. La primera, la que menciona Pat. ¿Cómo se pronuncia? Esta, great. Uh-huh. Great. Great. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Great. Siempre acordémonos, ¿verdad? Esa es la pronunciación, no es la manera en que se escribe. Ajá. Esa es la manera, la que yo utilizo para pronunciación, pero no se escribe así, se escribe así. ¿Ok? Great. ¿Alguna otra? Ups, permítanme, no había visto el chat. Ahorita lo reviso. Ah, ok, perfecto. Hour. Uh-huh. Hour. Uh-huh. Hour. Eso se dice, ¿ok? Hour. Hour significaba nuestro, ¿verdad? Es algo que nos pertenece a nosotros. Hour. Uh-huh. En este caso, nuestra ropa. Our clothes. ¿Ok? Entonces, lo voy a leer una vez más y luego vamos a practicar en grupos pequeños, ¿ok? Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Okay. Excellent. Disaster, ajá, disaster. Por aquí me acaban de mencionar otra. Disaster, ok. Así como está ahí, disaster. Uh-huh. Disaster. All right, ya les voy a mandar la conversación ahí al grupo, ok. Y este, recuerde, tomamos turnos para que una persona sea Pat y otra persona sea Julie, ok. Y luego, si queda tiempo por ahí, este, vuelven a practicar tantas veces como puedan, para practicar un poco más nuestra pronunciation, ¿ok? Así que vamos a practicar en grupos. Les va a caer la notificación en 3, 2, 1. Aquí vamos. René, acepta la invitación, por favor. Ahí está. Ya, Denny, ya entró Denny. Hola, ¿qué pasó? Ya entró, vaya. ¿Quién comienza haciendo los grupos? Yo soy Pat. Vaya, empecemos. Yo soy ¿quién? Pat. Vaya, Zaira, ¿y quién más? Como usted, empecemos. Vaya, ok. Usted es Pat, ok, comience. Bye. Mm-hmm. Great. Our clothes are dry. Where sigue. Is my new blues? Okay. What color is it? It's bright. Here's a light blue blouse. Is it yours?
No, it's no, it's it no, it's not my. Uh-huh. Why it's my? It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ooh, they're my, sorry. Excellent, nice. All right, who's next? Ya tenemos okay. Acá a Nelson. Gracias. Como parte de nuestro grupo, ¿ok? Para que Nelson practique con Mónica. Uh-huh. Bueno. Soy ¿sí? Yo. No, it's not mine, white. It is mine. Hello. ¿Terminamos? Hola. Ya. Yeah. Yes. Faltamos de practicar. Okay, okay. Okay, go for it. Uh-huh. Okay. Great. What color is? Hola, Paula. Ya. Yeah. Sí. Nice. Dígalo. What color is it? It's white. Here's light blue blouse. It is yours? No, it's not. Nay, it's nay, it's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this? De acuerdo. Okay. Natalia, entonces usted inicia. Hola, Natalia. Se fue. Ahí está. No, ahí estoy ya. Es que no tenía el micrófono encendido. No, okay. 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 Sí, ya inicia. Great. Our clothes are day a day. Where is my new? Our day. Oh, they. They're my. I'm sorry. I'm sorry. Bueno, ok, excellent. ¿Alguna duda, chicos y chicas? No, creo que no. Por ahorita no. Por ahorita no. Por ahorita no. Ya más adelante. Más ya más adelante empezó lo más bonito. Pues sí, eso sí. Ok, entonces vamos a regresar entonces al grupo principal. Gracias. Thank you for your participation. Vamos a regresar. Okay, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. All right. Entonces, vamos entonces a continuar. Como le dije anteriormente, acá tenemos varias de las palabras que vamos a aprender el día de ahora. Okay. Nada más que acá las tenemos en contexto, ¿verdad? En una pequeña conversación. All right, entonces nada más para recordarnos un poquito de lo que vimos en la primera semana del módulo, vimos los possessive adjectives, es decir, cuando algo a usted le pertenece. Por ejemplo, cuando hablamos del nombre de un familiar o de, por ejemplo, de la mamá, en ese caso decimos her name, porque el nombre le pertenece a ella, ¿verdad? Y así podríamos hablar de cualquier cosa que le pertenezca a ella, por ejemplo, her cell phone. Her house, her car, her television, ok. Y caso contrario, podríamos también hablar de un chico, ¿verdad? De cosas que le pertenecen, por ejemplo, a nuestro hermano, ok. His car, ok. His bed, ok. Y ahí tenemos diferentes opciones de palabras que nosotros que podemos emparejarle o mejor dicho, darle a la persona de la que estamos hablando que le pertenece a algo, ¿verdad? Y asimismo también usted puede compartir algo, es decir, usted puede poseer algo, por ejemplo, my cell phone number, my favorite color, okay, my shirt, okay, su camisa, ya que estábamos hablando de nuestras posiciones, de nuestra ropa,
es algo que a usted le pertenece, ok, my shirt, my shorts, my sandals, ok, de ese tipo estábamos hablando el primer día de, bueno, en la primera semana de clases, ok. Ahora vamos a ver otro tipo que se llaman possessive pronouns, ok, porque los que vimos anteriormente eran possessive adjectives, ok. Se llamaban adjectives porque iban siempre al lado de algo, ok. Ahora con los pronouns vamos a tener la diferencia que van a ir hasta el final, ok. Así que aquí vamos a ver un par de ejemplos para que lo vayamos entendiendo en contexto, ok. Así que aquí voy a ir creando las oraciones para que vea la misma oración, nada más que de diferente orden, ok. Al final estamos diciendo lo mismo, ok. Nada más que estamos utilizando otra estructura, ok. Así que aquí tengo todos los sujetos que nosotros sabemos en inglés. I, he, she, he, it, sorry, you, we and they, ¿verdad? Y estos son los possessive adjectives que nosotros conocíamos, ¿ok? Entonces aquí vemos que todos esos objetos, ¿ok? Los que están subrayados le pertenecen a alguien. Entonces vemos que le pertenecen ya sea a mí, ¿ok? My book, o a él, his name, o a ella, her blouse, o a un animal, ¿verdad? Its name is Kaiser, ¿ok? Cuando hablamos de un perrito, ¿ok? Its name is Kaiser. Cuando algo me pertenece a mí y usted está hablándole a esa persona, ¿verdad? Your cell phone, your computer, ¿ok? Cuando algo nos pertenece a todos, our classes, our class, ¿ok? O cuando algo le pertenece a ellos, ¿ok? Cuando le pertenece a ellos sería their, ¿ok? Their house. Por ejemplo, si usted está viendo una casa que no es suya, pero es de un amigo o de la familia de un amigo, usted dice la casa de ellos, ¿ok? Their house, ¿ok? La casa de ellos. Entonces, estas mismas oraciones voy a tratar de escribirlas utilizando otra estructura aquí al lado y van a ver las palabras que son diferentes y cómo las utilizamos, ¿ok? Pero necesito que acá entendamos bien que siempre a la par de esas palabras, your, mine, my, his, her, siempre vamos a tener algo al lado, ¿ok? Siempre tenemos algo a la par, el cual siempre va acompañado de algo, ¿ok? A eso me refiero, siempre va acompañado de algo. Ahora vamos a ver los pronouns, ¿ok? Por ejemplo, la oración my book is red la podemos tener así. The book is mine. ¿Ok? ¿Qué dice esta oración en español? El libro es mío. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre my y mine? Primero que todo, my va junto a algo. ¿Ok? My book, my name, my last name, my cell phone. ¿Ok? En el caso de los pronouns, van solitos, ¿ok? Siempre van al final de la oración, ¿ok? Y eso también habla de posición, algo que me pertenece, pero únicamente lo estoy utilizando al final de la oración, ¿ok? The book is mine. El libro es mío, ¿ok? Y así podemos hablar de cualquier otro objeto. The shirt is mine, ¿ok? La camisa es mía. The shoes are mine, ¿ok? Los zapatos son míos. The cell phone is mine, ¿ok? El teléfono es mío, ¿ok? Así que eso significa esta palabrita, ¿ok? Mío, ¿ok? Mine, ¿ok? Recuerda, estamos hablando de algo que nos pertenece, ¿ok? Estamos hablando de algo que nos pertenece. Vamos ahora con el he, ¿ok? Dice, his name is René. Vamos a ponerle algo más que le pertenezca a él. The car is his, ¿ok? The car is his. Si se fija en este caso, es la misma estructura, se escribe igual, se dice igual, nada más que eso se pone al final. ¿Ok? El carro es suyo. ¿Ok? El carro es suyo. ¿De quién? De él. Porque estamos utilizando his. His. ¿Ok? The car is his. El carro es de él. ¿Ok? The car is his. Vamos a ver ahora con el caso de her blouse is big. Ok. The blouse is hers. Ok. Hers. Eso sería la palabra que vamos a utilizar para ella. Ok. Algo que le pertenezca a ella. Ok. La blusa es suya. ¿De quién? De ella. Ok. Es suya. Ok. The blouse is hers. La blusa es de ella. Así que se ven aquí la diferencia, ¿verdad? Que uno va siempre al lado de algo
Pero aquí va después del verbo y va solito. ¿Ok? Después del verbo, ya sea is or are, y va solito. ¿Ok? Entonces ahí ve la diferencia. ¿Ok? De cómo utilizamos estos y cómo utilizamos los otros. Vamos con it. ¿Ok? Its name is Kaiser. El nombre de eso es Kaiser. ¿Ok? Que estamos hablando de un perrito, ¿verdad? Ahora imaginémonos que el perrito tiene un juguete. The toy is its. ¿Ok? El juguete de él o de eso. ¿Ok? De eso. Suena feo decir eso, ¿verdad? Como que fuese un objeto, no sé. Pero así, digamos, es la estructura que normalmente uno usaría. ¿Ok? Para algo que le pertenece al perrito o alguna parte que le pertenece a una máquina, por ejemplo. ¿Ok? The part is its. ¿Ok? Normalmente este its no es muy utilizado en ese contexto. ¿Ok? Pero ahí está, ¿ok? Existe, pero no es muy comúnmente utilizado. Normalmente cuando decimos que algo le pertenece a una mascota, decimos his or hers, ¿ok? Porque casi siempre las personas lo consideran como parte de la familia. Entonces, por eso no es muy común utilizar its. Pero ahí está la posibilidad, ¿ok? Necesito que vaya viendo, ¿verdad? Las dos opciones. Que uno va junto a algo y el otro va solito, ¿ok? Para que veamos la diferencia, y ya vamos a hacer ahí un par de prácticas para que vea que es bien fácil hacer las tres tipos de oraciones. Vamos a hacer tres tipos de oraciones, ¿ok? Luego tenemos your cell phone is old. Uh-huh. Y como estamos hablando del teléfono, the cell phone is yours, ¿ok? Yours. El teléfono es tuyo, ¿ok? Yours. Uh-huh. Traducidos, el primero dice tu teléfono es viejo, ¿ok? Tu teléfono. Pero ese dice el teléfono es tuyo. The cell phone is yours. Uh-huh. Yours. Es decir, que te pertenece a ti, ¿ok? Le pertenece a usted. The cell phone is yours. Uh-huh. Luego tenemos our classes are at 8 p.m., ¿ok? The classes are ours, ¿ok? Hours. Ahí tenemos otra palabrita que utilizamos al final. ¿Ok? Y finalmente, their house is big. La casa es de ellos. The house is theirs. ¿Ok? Es de ellos. ¿Ok? The house is theirs. ¿Ok? Entonces, vamos a ver tres tipos de oraciones y cómo podemos utilizar esto de tres maneras para que vea que es bien fácil, ¿ok? Aquí nada más tenemos que identificar de quién estamos hablando y pensar, ok, uno va al inicio, a la par de algo, y el otro va al final y va solito, ¿ok? Para que sea más fácil, ahí vamos ejercitando la mente para que se nos quede más rápido, ¿ok? Así que ahorita vamos a practicar la pronunciation y luego vamos a hacer un par de ejercicios para que nos quede claro, ¿ok? Así que vamos a practicar la pronunciación de los pronouns, ¿ok? De los que están acá. Vamos a empezar. Mine. 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 Uh-huh. His. Mine. His. His. Hers. Its. Its. Yours. 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 Ours. 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 Theirs. 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 All right. Nice. Okay. Ya vamos a ver aquí un par de ejemplos y ustedes me van a ayudar con este par de ejemplos. Y luego vamos a tratar de utilizar sus posiciones, ¿ok? Para que esto sea un poco más fácil de entender, ¿ok? Así que tengo aquí un par de ejemplos. Me van a ayudar a hacerlos, ¿ok? Me van a ayudar a hacerlos. Primero, vamos a empezar con Patricia, ¿ok? Patricia tiene un lápiz, ¿ok? Por eso acá tengo la palabra pencil. Pero la vamos a cambiar por pen, ¿ok? Para que sea algo que ya vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, a Patricia le pertenece este lapicero, ¿ok? La primera forma en la que tenemos de escribir esto utilizando posesión va a ser utilizando una apóstrofe S, ¿ok? Por ejemplo, ¿se ha fijado que varios restaurantes o varios salones de belleza o lugares donde venden ropa tienen, por ejemplo, no sé, María's Restaurant, ¿ok? O Melissa's Salón, ¿ok? No sé, Jennifer's Store, ¿ok? Siempre tenemos una apóstrofe S, así como en este caso, miren. Voy a poner Patricia's, ¿ok?
pen, ¿ok? Esta parte de aquí es muy común utilizarla hoy en día, ¿ok? Para hacer referencia a que ese salón, ese restaurante o esa tienda le pertenece a alguien, ¿ok? Es nada más un nombre que le ponen ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la primera manera en la que podemos hablar de posesión, algo que le pertenece a alguien, ¿ok? En este caso, estoy diciendo que el lapicero es de Patricia, ¿verdad? Entonces, la primera estructura que puedo hacer es poniendo apóstrofe. Patricia's pen, ¿ok? Patricia's pen. Lo segundo sería utilizar la oración así como esta, ¿ok? Así como esta. Entonces, ¿cómo describimos o cómo haríamos la oración utilizando hair? Ajá. Porque sabemos que es de Patricia, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar hair. ¿Cómo sería una oración? Inventemos una oración utilizando hair. Hairpin. Hairpin. Ajá. Permítanme. Hairpin es un color. Un color para el lapicero. Hairpin. Blue. Ok. Hairpin is blue. Ok, excelente. Entonces ya tenemos la primera oración, ¿verdad? Hairpin is blue. Ya tenemos hair. Ahora, ¿cómo sería utilizando la segunda estructura? Mejor dicho, la tercera estructura. The pen is hers. Ajá, the pen is hers. Excelente, ¿ok? The pen is hers, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer con las demás oraciones, ¿ok? The pen is hers, ¿ok? Ahora, ¿qué queremos decir con esas tres oraciones? Pues prácticamente lo mismo, ¿ok? Ahí nada más depende de nosotros el utilizar el que mejor se nos haga más fácil, ¿ok? Así que primero tengo Patricia's pen, el lapicero de Patricia. Her pen is blue, su lapicero es azul. The pen is hers, ¿ok? El lapicero es de ella, ¿ok? Es suyo, ¿ok? De ella. Uh-huh. Así que ahí tenemos las tres tipos de oraciones. Dígame, Rosario. Y en el caso de que el nombre termine en S. En S, excelente pregunta. El apóstrofe. Excelente, por eso no hice Dennis, ¿ok? Para que viéramos ese caso. Ajá. Vamos a ver cómo sería cuando el nombre termina con S, ¿ok? Para serle sincero, yo he visto de todo aquí cuando el nombre termina con S, ¿ok? Porque por lo menos para Patricia está fácil, ¿verdad? Apóstrofe S, no hay ningún problema. Ahora, para Dennis, yo tenía entendido que solo le poníamos apóstrofe. Porque como el nombre termina con S, no tenemos que poner otra vez otra S, ¿ok? Es decir, no puede ir así. Sin embargo, he leído un par de libros en los que el apóstrofe lo ponen así, ¿ok? Ponen apóstrofe S. Sin embargo, es más común omitir la última S, ¿ok? Cuando el nombre de la persona termina con S, ¿ok? Entonces, en este caso sería Dennis's glasses. Los lentes de Dennis, ¿ok? Si se fija, esa estructura con el apóstrofe se lee al revés, ¿ok? Porque uno dice el lapicero de Patricia, ¿ok? El lapicero de Patricia. Esta apóstrofe S, imagínense que dice de, ¿ok? Que el objeto es de esta persona, ¿ok? Así como el restaurante, ¿verdad? No sé. Javier's Restaurant, ¿ok? El restaurante de Javier, ¿ok? Así se utiliza ese tipo de estructuras en este caso. Ahora, ya que vimos el ejemplo de Dennis, ¿cómo sería la segunda oración para Dennis? Dennis's glasses, sí. Los lentes, ¿verdad? Uh-huh. His glasses is black, podría ser. Ok, his glasses, excelente, are black, ¿ok? Como son plural, ¿verdad? Utilizamos are, ¿ok? Así que perfecto, por ahí dijo alguien are, ¿ok? His glasses are black, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primera oración. ¿Cómo sería la tercera? Uh-huh. Te voy a dar the glasses. The glasses are his. The glasses are his. Excelente, ¿ok? The glasses are his. Entonces, una vez más, lo voy a traducir para que se entienda, ¿ok? Tenemos Dennis's glasses, que serían los lentes de Dennis. His glasses are black. Sus lentes son negros. Y the glasses are his, ¿ok? Los lentes son de él, ¿ok? Son de él o son suyos, ¿ok? En este caso, estoy utilizando his
porque es el que utilizo para él, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a practicar ahora, ¿ok? Vamos a practicar de estas tres maneras. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita? Antes de que sigamos practicando con eso. All right, si usted me pregunta, teacher, ¿cuál es mejor usar? ¿La primera o la segunda? Fíjese que ahí depende su gusto, ¿verdad? Ahí depende cómo usted quiere enfatizar algo. Si usted lo quiere poner al principio, está bien. Si lo quiere usar al final, está bien. No hay uno mejor que otro, ¿ok? No hay ninguno mejor que otro. Ahí depende de la posición que usted quiera dar. All right. Vamos entonces con los siguientes ejemplos, ¿ok? Tengo acá una tal Mercedes y a Vanessa, ¿ok? Vamos a ayudar a hacer las tres tipos de estructuras, ¿ok? Vamos a empezar con Mercedes. ¿Cómo sería acá el primer caso? ¿Cómo creen que sería? Mercedes, notebook. Mercedes. Ajá. Notebook. Mercedes, notebook, ¿ok? El cuaderno de Mercedes, ¿verdad? El cuaderno de Mercedes. ¿Cómo sería la segunda estructura? Utilizando el adjetivo. Her notebook is nice. Okay, por ahí me dijeron new, me dijeron nice. Ok, vamos a dejar new. Okay. Her notebook is new. Okay, su cuaderno es nuevo. Ok, perfect. Her notebook is new. Luego tenemos la tercera estructura. The notebook is hers. Excelente, ¿ok? Hers, ¿ok? Suyo, ¿verdad? Es decir, de ella, ¿all right? De ella. Vamos ahora con Vanessa. Vamos a ver cómo sería con Vanessa. Vanessa's bed. Vanessa's bed. Ajá, Vanessa's bed. Excelente. ¿Cómo sería la segunda oración? Her bed is big. His bed is. Okay. Her bed is big. Excellent. Ajá. Su cama es grande. ¿Y cómo sería la tercera? Ah, okay. The bed is. The bed is. Hers. Hers. Excelente. Okay. Hers. Entonces, de igual manera, ahí tenemos las tres estructuras. All right. Excellent. Okay. Ahora creo que se va entendiendo mejor, ¿verdad? Se va entendiendo mejor el uso de uno y el uso del otro, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que el otro va solito y el otro siempre va acompañando a lo que posee, ¿ok? Su lapicero, su cama, su cuaderno, ¿ok? Sus lentes, ¿ok? Ahí va a depender de eso. Ahora vamos con un pequeño challenge, ¿ok? Vamos con un pequeño reto. Tenemos que el sofá le pertenece a Natalie y a su familia. A Natalie y a su familia. En este caso, no podemos hacer la primera, ¿ok? Porque para utilizar la S tendríamos que tener únicamente un nombre, ¿ok? Y acá tenemos un grupo, ¿ok? Tenemos a Natalie y a su familia, ¿ok? Por lo tanto, no podemos utilizar la primera. Pero sí podemos hacer las otras dos. ¿Cómo serían las otras dos? Their sofa. Comfortable. I don't know. Pongámosle un color mejor. Their sofa is brown. Brown, ok. Their sofa is brown, ok. El sofá de ellos es color café, ¿verdad? Is brown. ¿Cómo sería la tercera estructura? Their sofa is theirs. Their sofa is theirs, ok. The sofa is theirs. El sofá es de ellos, ¿ok? O le pertenece a ellos, ¿verdad? Y acá sería su sofá, ¿ok? Pero el su es de ellos, ¿ok? El su es de ellos. Así que ahí podemos ver las dos diferencias, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo se utiliza uno, que siempre va juntito a algo, y el otro va solito, ¿ok? El otro va solito. All right. ¿Alguna duda hasta acá? Any question? No tenga pena de preguntarme. Yo sé que en algunos casos probablemente la pronunciación suena igual a otras que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo,
El his suena igual al he is. ¿Se acuerda que el he is lo podemos contractar como his? Ahí lo que nos va a decir al final, cuál es uno y cuál es otro, es la estructura de la oración. ¿Ok? Porque si yo le digo the car is his, es imposible que yo ponga his así al final. ¿Ok? The car is his. O sea, esto es imposible que vaya al final de una oración. ¿Ok? Al inicio sí, yo sé que se puede. ¿Ok? Pero por eso tenemos que poner atención a la parte esta de gramática. Para ver qué posición puede tener his. ¿Ah? Entonces, si nos dicen his y nos lo dicen hasta el final, ah, entonces ya sé que es este. ¿Ok? Y no es el he is que va contractado. En la segunda oración que se hace, siempre debe haber una característica del objeto. Sí, aquí nada más lo complementamos para que sea una oración completa, ¿verdad? Pero sí, la idea es que al principio pongamos, no sé, your computer, my cell phone, ¿ok? Ahí podemos poner cualquier objeto. Ahí nada más lo complementamos para que sea una oración completa, pero lo importante es esto. Uh-huh. Y igual, quiero poner la oración completa porque en la siguiente es obligación poner una oración completa para que tenga sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, no es necesario, pero sí, en ese caso lo hicimos. Uh-huh. Lo hicimos para que tenga más sentido. Uh-huh. Vaya, en este caso también, Natalie termina en Y. En este caso, el apóstrofe incluye ahí cuando se trata de Natalie. Si solo fuera Natalie, aquí no hay problema, porque le podemos poner Natalie's sofa, ¿ok? Pero si solo fuera de ella, ajá, okay. Si solo fuera de ella. El problema es que aquí no le pertenece a Natalie, se le agrega ese también. Y a su familia, ajá. En ese caso no podemos porque son dos personas, ¿ok? Es decir, es un grupo bastante grande, entonces no le podemos poner a Natalie la S y luego a la familia. Es imposible, ¿ok? Eso es más que todo común cuando solo es una persona, ajá. Uh-huh. Cuando es una sola persona. Uh-huh. Ahí sí lo podemos hacer. Yes. Dígame, Raquel. En los ejercicios hay una parte donde dice el papá de Jamie. Uh-huh. Pero cuando se escribe es casi igual. Father's Jamie. Ah, excelente, excelente. Ajá. Así es como, por ejemplo... Vamos a poner uno aquí similar a ese. Gracias por la pregunta. Vamos a ponerle que es computer. Y le vamos a poner José's son. ¿Ok? Que sería el hijo de José, ¿verdad? El hijo de José. En ese caso, como estamos hablando del hijo, al hijo sí le podemos poner un apóstrofe. ¿Ok? Nada más que aquí llevaría doble y es algo confuso, la verdad. ¿Ok? Porque sería José's son's computer, ¿ok? O sea, como que lleva doble, ¿verdad? Entonces ya uno no haya de quién es la verdad, la computadora, si es de José o si es del hijo, ¿ok? Pero es la computadora del hijo de José, ¿ok? Ahí sí es un poco más confuso, pero también se puede, ajá. Porque aquí estamos hablando que le pertenece a José, al hijo, ¿verdad? Creo que es más fácil decir el nombre del hijo al final para no confundirnos mucho, ¿verdad? Pero también se puede. Uh-huh. También se puede. Uh-huh. Pero sí, creo que en ese ejercicio específicamente al final le pregunta o le pide que escriba esto, ¿verdad? El pronoun, ¿ok? Ya sea his, yours, mine, theirs, ¿ok? No lo demás porque ya lo demás es un poco más complicado, ¿verdad? Pero una sí pregunta. Se puede. Dígame. Uh-huh. En ese último ejemplo que acaba de dar, uh-huh. ¿Cómo quedarían las otras dos oraciones? ¿Se utilizaría de ello? Como estamos hablando, no, como ahí la persona principal sería el hijo. Ajá. Entonces sería sobre él. Ajá. Sería his computer. Ajá. Porque estamos hablando que la computadora le pertenece al hijo de José. Entonces estamos hablando que le pertenece solo al hijo, no a José. El José lo ponemos como referencia. Entonces ahí sería his computer. Ajá. Ajá. His computer. Y que estamos hablando del hijo, ¿verdad? Esta sería la persona principal. Ajá. Esa sería la persona principal. Ajá. All right. Otra manera en la que podemos utilizar el apóstrofe es al final de una oración. ¿Ok? Cuando tenemos la siguiente pregunta. Whose. ¿Ok? Whose.
¿Qué significa whose? Whose significa de quién, ¿ok? De quién. Whose house is this one, ¿ok? O le vamos a poner whose house is this, ¿ok? ¿De quién es esta casa, ok? ¿De quién es esta casa? Ah, it is Gabriela's, ¿ok? Ah, es de Gabriela, ¿ok? ¿Se acuerda que el apóstrofe S dijimos que significaba de? Ajá. Entonces, así de simple se puede responder en ese caso, ¿ok? No es necesario que volvamos a decir house, ¿ok? Incluso, si usted quiere poner house, se puede. It is Gabriela's house, ¿ok? Pero como ya teníamos house en la pregunta, no es necesario que lo volvamos a decir, ¿ok? Whose shoes are these? ¿Ok? Le voy a quitar esta parte para no confundirnos con esa cosa. Whose shoes are these? ¿Ok? ¿De quién son estos zapatos? Ah, they are Rodolfo's. ¿Ok? Son de Rodolfo. ¿Ok? They are Rodolfo's. Son de Rodolfo. ¿Ok? Eso significa el apóstrofe S. De. ¿Ok? Así que puedo decir they are Rodolfo's o they are Rodolfo's shoes. ¿Ok? Porque sería, al final serían los zapatos los que les pertenece a él. Pero como ya lo teníamos en la pregunta, ahí ya no hay ningún problema. All right. Ahora vamos a hacer una práctica al final. Pero antes de eso, les quiero mostrar lo que tenemos acá en la plataforma. ¿Okay? La sección 4.6 sería el primer ejercicio en cuanto a esto. ¿Okay? Y pues acá está más fácil porque únicamente tiene que identificar si la frase va al final o va al inicio, ¿ok? Y eso le va a dar una idea de cuál seleccionar, ¿ok? Entonces, no, por ejemplo, la pregunta dice, ¿is this Jennifer's hat? ¿Es esta el sombrero de Jennifer? No, it is not hers. No, no es el de ella. It's, entonces ahí le ponemos my or mine, ¿ok? Ya nosotros vimos cuál es el que va al final, ¿verdad? Así que ahí lo podemos ver. Igual con la siguiente. Your gloves or yours gloves, ¿ok? Ya vimos cuál es la posición que puede tener cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces la idea es seleccionar la opción correcta, ¿ok? La opción correcta. All right, excellent. Entonces vamos a hacer otro par de prácticas con esa estructura, ¿ok? Para que nos quede más claro. Vamos a ver, le voy a pedir a alguien por acá que me diga una posición que tiene, ¿ok? Vamos a ver. Le voy a pedir a... Sí. Vamos a ver. Rosana Melissa, dígame algo que le pertenezca a usted. My cell phone. Ok, cell phone. Ajá. Ok. Ok, thank you. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Miguel Ángel. Dígame algo que le pertenezca a usted, Miguel Ángel. Shirt. Shirt, ok, perfecto. Y finalmente le voy a pedir a... Let's see, Lenny. Lenny, tell me something. Dígame algo que le pertenezca a usted, please. Earrings. Earrings, ok. Earrings, excelente. Ok. Nice. Entonces vamos a practicar con esos tres, ok, para ver si nos acordamos de las tres estructuras, ok. Vamos a empezar con Roxana y cell phone. Le voy a preguntar acá de manera individual. Usted piensa en las tres, pero le voy a preguntar de manera individual cada oración, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo sería la primera, Zaira? ¿Cómo sería la primera con el apóstrofe S? La primera sería Roxana's cell phone. Cell phone, ok, Roxana's cell phone, ok, excellent. ¿Cómo sería la segunda? Vamos a ver, Paulina, ¿cómo sería la segunda, Paulina? Sería her cell phone are blue. Okay, her cell phone is blue. Okay, vamos a ponerlo así. Ajá. Her cell phone is blue. Excellent. Y la última sería Rolando. The cell phone is hers. Hers. Ajá. Hers. Ajá. Hers.
cares. Excelente. Ok, de ella, ¿verdad? Excelente. Ok, nice. Ok, así que si se fijan, very easy, ¿verdad? Vamos a ver, vamos con la siguiente. Miguel, vamos a ver, Verónica, ¿cómo sería la, la primera de Miguel? Sería Miguel's shirt. Excelente. Miguel's shirt, ok. Miguel's shirt, excelente. ¿Cómo sería la segunda? Vamos a ver. Quiero ver qué ve, René. Ajá. Sí. ¿Cómo sería la segunda oración? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo sería la segunda oración? Ya tenemos Miguel shirt. ¿Cómo sería la segunda oración? De acuerdo al ejemplo anterior, nada más que en la anterior utilizamos hair porque era Roxana. Ahora tenemos que hacer la siguiente, pero con Miguel. ¿Cuál es el que utilizamos para él? Cuando hablamos de un chico, sería my, her, his, their, our. Ajá. Their. Eso sería para ellos, pero para él, ¿cuál sería? Your. Eso sería mío. Your. Pero tuyo. Ajá. Your. Ajá. Se lo voy a mostrar nuevamente para que lo vea rapidito. Acá tenemos todos. ¿Cuál sería el que es para él? Ajá. Él sería his. Ajá. His. Entonces, ¿cómo sería acá? His, ¿qué? ¿Su qué? Su. His. Shirt. Ajá. His shirt is. Pongámosle un color. Brown. Brown. Ok, excellent. His shirt is brown. ¿Y cómo sería la última oración? Vamos a ver, Norma. The shirt is his. The shirt is his. Excellent, ok. The shirt is his. Nice, ok. Nice. Y finalizo con la oración de Lenny, ok. Acá veamos que el objeto está en plural, ok. Por lo tanto, hay que tener, hay que poner atención en eso, ¿verdad? Vamos a ver. Walter, ¿cómo sería la primera? Lenny's are, en este caso. No, como ahorita estamos haciendo la primera, oh, que no so, es. Ajá, ah, que no solo es, Lenny's. Ajá, ajá. Earrings. Earrings, ajá. Oops. Earrings. Earrings, excellent. Ok, Lenny's earrings. Nancy, ¿cómo sería la segunda? Y termino con Sandra para la tercera. Her earrings are cute. Her earrings are cute. Excellent. Ajá. Y finalizo con la tercera oración. Sandra. The earrings are hers. Are hers. Ajá. Hers. Ajá. Excellent. Okay. Hers. All right. Nice people. Excellent. Okay. Excellent. Probablemente al inicio, ¿verdad? Se miraba un poco complicado. Pero creo que al final lo asimilamos bastante, bastante bien, ¿verdad? Así que excellent, good job, ok, excelente trabajo. Y mañana vamos a hacer una práctica más con ese tema y luego empezamos a hacer otro tipo de oraciones, ok. La que nos hace falta que sería utilizando el verbo wearing, ok, el cual lo veremos el día de mañana. Antes de irme lo voy a practicar más. Dígame, dígame, dígame. Ajá. Dígame, Nancy. ¿O quién me iba a preguntar? El parcial número 2, ¿cuándo sería?
El examen número 2 se hace al finalizar la segunda semana. Perdón, al finalizar la cuarta semana. Es decir que lo estaríamos haciendo tipo miércoles o jueves de la siguiente semana. Sin embargo, usted lo puede adelantar ya sin ningún problema. ¿Okay? Recuerde que tiene ahí intentos ilimitados para poder hacerlo sin ningún problema. Nada más déjeme pasar lista aquí rapidito. Michelle, ¿no está? Miguel Ángel. Presente. Thank you. Misael. Mónica. Mónica Paola. Presente. Thank you. Raquel Noemí. Presente. Thank you. Romney no está. Roxana Elizabeth. No. Roxana Lilian. No. Ruth Saraí. Zaira. Presente. Thank you, Zaira. Sandra Marisol. Presente. Thank you. Saraí. Saraí. No. Silvia. No. Lenny. Presente. And thank you, Verónica. Thank you. Presente, presente. Thank you, and Wendy. Okay, excelente. Thank you so much, people. Nos vemos el día de mañana, okay, para seguir practicando y para seguir aprendiendo. Y pasen una feliz noche, okay? See you tomorrow. Bye bye. Gracias igual. Thank you. Bye. Nos vemos. Bye. Thank you.